Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile, su amigo Manuel Troncoso, y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico, y no solamente el mundo católico, sino también de Biblias que pertenecen a nuestros hermanos separados. Recuerda suscribirte para que puedas ver estos videos. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, les haré la presentación de Biblias católicas dedicadas a los niños, ya que no existe mucha información de Biblias que estén dedicadas exclusivamente a los pequeñitos. Entonces, por esta razón, les voy a mostrar cuáles Biblias publican editoriales católicas en beneficio directo de los niños que deseen aprender de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a comenzar primero por esta Biblia, hermanos. No la voy a mostrársela simplemente, no vamos a hacer una revisión a fondo. Les voy a mostrar esta hermosa Biblia, tamaño pequeño, bien pequeñita, que es especial para que los niños la puedan tener, ya que una Biblia muy pesada a ellos generalmente los cansa. Tiene varios colores, como usted lo puede observar, se llama Mi Biblia y es publicada por la editorial Verbo Divino. Bien, y estos dibujos son realizados por el famoso caricaturista católico Fano. Entonces, acá tenemos una Biblia con bastante información que utiliza como texto base de las escrituras la Nueva Biblia Hispanoamericana o la Biblia Hispanoamericana, hermanos. Bien, entonces si usted se fija, trae muchas ilustraciones a todo color realizadas por Fano que irán en beneficio directo de los niños, porque usted sabe que una imagen dice más que mil palabras y los niños son mucho más visuales que nosotros los adultos. De hecho, estamos en la época en donde a los niños todo le entra por la vista, y una Biblia que traiga ilustraciones que sean llamativas para ellos va en beneficio directo de los pequeñitos, porque recordemos que hay que educar a los niños en la palabra de Dios desde que son pequeños. Y muchos hermanos dicen, ¿existen Biblias que sean católicas dedicadas para los niños? Sí, existen, y aquí está el texto completo íntegro. Entonces, acá usted no tiene que preocuparse si es solamente un resumen de la Biblia, no, o que trae historias principales de la Biblia, no, porque posee el texto completo tal como usted lo puede ver aquí. De hecho, esta Biblia tiene más de 1500 hojas. Entonces, es muy recomendable para que su hijo la pueda tener. Otra Biblia que también le voy a recomendar, aparte de esta que es Mi Biblia, editorial Verbo Divino, es una Biblia publicada por la editorial San Pablo, que también es de tamaño pequeño. Se llama Nuestra Sagrada Biblia, una historia de amor, si usted se fija. Y acá está el logo de la editorial San Pablo. Esta Biblia también trae muchos colores y explica el texto bíblico mediante la historia de unas hormiguitas, si usted se fija. Entonces tiene bastante colorido, como ustedes lo pueden observar, y es muy recomendable para los pequeñitos. La letra obviamente es pequeña porque es en tamaño de bolsillo, y la traducción que utiliza esta Sagrada Escritura pertenece a don Evaristo Martín Nieto, como usted lo puede ver aquí. Entonces ahí usted se fija que es de Evaristo Martín Nieto, que es una Biblia católica,
porque tiene la autorización de la conferencia episcopal. Entonces aquí trae varias historias para que los niños la puedan leer. Aquí le habla acerca del Día del Señor, en donde tenemos que asistir a la iglesia para poder relacionarnos con otros cristianos. Y a los niños hay que educarlos desde pequeñitos para que puedan conocer más a nuestro Señor. Aquí habla acerca del don de la paciencia, de la Eucaristía, y eso lo quería un buen papá cristiano, de educar a su hijo en la fe. Bien, alabanza. Aquí habla de los sueños. Aquí podemos ver que habla de cómo debe enseñar un papá a sus hijos. Entonces, por medio de las ilustraciones de las hormiguitas, aquí usted puede tener un material que va en directo beneficio de los niños. La voy a ir dejando acá porque para que usted se la pueda mostrar a algún niño que pueda estar cerca suyo. Aquí hay otra Biblia, hermanos, que es la Biblia Amigos de Jesús. Esta Biblia utiliza la traducción Lenguaje Actual con deuterocanónicos. Es publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, pero tiene la aprobación del CELAN, del Consejo Episcopal Latinoamericano, como usted lo puede ver acá. ¿Se fija? Entonces el Consejo Episcopal Latinoamericano recomienda esta Biblia para que se pueda utilizar en la catequesis. Y es autorizada por Óscar Andrés Rodríguez Madariaga. Entonces, es una Biblia publicada por una editorial protestante, pero que cuenta con la autorización de la iglesia. Y trae muchas ilustraciones también, como toda Biblia de niño, que va a hacer que la lectura de la Biblia sea mucho más divertida. Porque ya, como lo dijimos, los niños son más visuales. Son más visuales para poder entender. Bien, y sobre todo que mientras son pequeñitos. Esta Biblia utiliza un lenguaje bastante sencillo, como ya se los dije, y va a llamar bastante la atención de los pequeños. Y vamos a adelantarnos aquí y vamos a ver que posee los libros deuterocanónicos, para que usted esté tranquilo, para que sepa que es una Biblia católica. Aquí está, por ejemplo, el libro de Tobit, que es un libro deuterocanónico. Miren, este es el libro de Tobit. Cada libro trae una introducción y aquí también aparecen dibujos relacionados con los libros deuterocanónicos. Aquí sale Rafael anima a Tobit. Recuerde que Rafael es el ángel y aquí está Tobit. Bien, aquí aparece Tobit recobra la vista. Aquí la belleza de Judith, que es otro libro deuterocanónico. Mujeres israelitas bailan en honor a Judith. Entonces aquí, si usted se fija, está hablando acerca del libro de Judith. Y lo mismo ocurre con los otros libros deuterocanónicos, como el libro de los Macabeos, como está más adelante. Acá está el libro de los Macabeos, fíjese, primera de Macabeos. Entonces usted puede comprar con tranquilidad esta Biblia, ya que posee los libros deuterocanónicos. Esta versión es para católicos y está autorizado por la CELAM. Bien, es una Biblia bastante bonita y que tiene un lenguaje bastante sencillo para que los niños puedan entender las Sagradas Escrituras. Mire la diferencia de tamaño, es mucho más grande que esta y aquí podemos ver la diferencia que existe, de mayor a menor. Bien, la voy a dejar un poco más arriba y aquí vamos a ver otra Biblia católica, que es la Sagrada Biblia de América, publicada también por la editorial San Pablo. Acá comienza con mapas y también utiliza la Biblia de don Evaristo Martín Nieto, como usted se puede fijar acá. Doctor Evaristo Martín Nieto, la Sagrada Biblia de América. La Sagrada Biblia de América. Y al igual que las otras, también posee ilustraciones a todo color, como usted se puede fijar en el texto bíblico. Más adelante voy a hacer una presentación más detallada de cada una de ellas, pero esto es para que usted sepa que existen Biblias católicas que están dedicadas a nuestros niños.
porque hay muy poca información acerca de Biblias que pueden ir en beneficio de los más pequeñitos. Miren qué ilustraciones más bellas, con un mensaje ilustrativo que permite aumentar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en Dios Padre. Entonces, la Sagrada Biblia de América. También la recomendamos en tu canal Coleccionista de Biblias. Existe otra Biblia, hermanos, que es esta, bien, que es la Biblia publicada por la editorial Verbo Divino, que yo he presentado también en otros videos, que utiliza la versión hispanoamericana, que corresponde a la Biblia Traducción Interconfesional, pero en su versión latinoamericana. Entonces, esta Biblia, hermanos, ¿por qué decimos que está dedicada a los niños? Porque las ilustraciones que traen en su interior son para niños. Miren, miren las ilustraciones bonitas que tienen en su interior. También esta Biblia está en un tamaño más pequeño. Acá, por ejemplo, explica el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Es una Biblia católica que sirve para poder enseñar a nuestros niños en la fe de nuestra amada Iglesia. Reciban el Espíritu Santo. Aquí enseña el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Acá aparece otra ilustración. Entonces, si usted se fija, está dedicada a un público infantil. Esta Biblia usted la puede encontrar en tapa dura, tamaño pequeño, la puede encontrar sin índice. Existen varios formatos en tapa de tapa blanda, en el caso que usted la desee tener en su poder. También hay otra Biblia que correspondería a esta, que es la Biblia explicada. Es hora de entender la Biblia. También es una Biblia publicada por nuestros hermanos separados, por en este caso por Korean Bible Society, pero que está dedicada al público católico. Cuando trae esta cruz, está dedicada al público católico. Cuando los protestantes publican Biblia dedicada al público católico, tienen esta cruz que las diferencia de las Biblias para niños protestantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta Biblia también trae los libros deuterocanónicos. Es una Biblia bastante ilustrativa, utiliza la traducción Lenguaje Actual, es una revisión protestante, y aparece en varias secciones en su interior, como la sección GPS para ubicar algún lugar geográfico, la sección No Entiendo para poder responder algún interrogante que puedan tener los niños, también los nombres de algunos personajes bíblicos con la sección ¿Qué nombre? Y eso aparece a lo largo de toda la Biblia, como usted lo puede ver, en donde aparecen obviamente palabras raras, palabras complicadas. También aparecen cuestionarios para ver qué es lo que aprendieron mediante la lectura, y así se puede analizar la comprensión lectora que pueda tener el niño. Para que usted se quede tranquilo, aquí les voy a mostrar los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, acá está el libro de Tobit. Si usted se fija, este es el libro de Tobit, que es un libro deuterocanónico que no aparece en las Biblias protestantes. Es decir, todas estas Biblias que yo le estoy mostrando tienen un canon de 73 libros en total. Tiene 73 libros en total. Y aquí va explicando parte de la historia del libro de Tobit, o Tobías. Después del libro de Tobías aparece el libro de Judith, que también es un libro que no aparece en las Biblias protestantes. Y se trata de explicar didácticamente en qué consiste cada uno de estos libros. Por ejemplo, aquí dice qué nombre, y aparece Judith. Este nombre quiere decir judía. Su papá se llamaba Merari. Su esposo había muerto, así que ella había quedado sola. Era una mujer muy bonita y tenía mucho dinero. En ese entonces, tener riqueza era tener animales, campos, esclavos, oro. No había billetes como ahora. Y era muy buena y obediente a Dios. Entonces, ahí usted puede observar que también se explican los libros deuterocanónicos. Aquí está explicando el libro de los Macabeos. Más adelante el libro de Sabiduría. Entonces, están los libros, hermanos, deuterocanónicos que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica.
Más adelante, como ya les dije, vamos a hacer un video detallado de cada una de estas Biblias. Después de esta Biblia, les voy a mostrar otra que también es publicada por la editorial San Pablo. La editorial San Pablo hace excelentes materiales, que es la Sagrada Biblia Infantil. Mire qué preciosura, es una Biblia de tamaño ya normal, fíjese. Si usted la compara con estas que son pequeñitas, mire, hay harta diferencia. Es una Biblia más grande en tamaño, es una Biblia muy colorida en su interior, porque a los niños les llaman la atención los colores, hermanos. Y eso usted lo sabe. Entonces, esta Biblia, como usted lo puede observar, le va a encantar a su hijo, en el caso de que usted quiera disponer de ella. Quizás no le puede gustar por el tamaño, pero es una Biblia bastante completa. También traducida por Evaristo Martín Nieto. Y mire todas las ilustraciones que trae en su interior. Es bastante didáctica para ellos, para poder comprender las sagradas escrituras. Mire, es una belleza de Biblia. Es Biblia, hermanos. Ojo con eso. No es un resumen, no es una paráfrasis. Es el texto bíblico completo. Pero como trae tantas ilustraciones, uno podría pensar lo contrario. Esta Biblia es publicada, como ya se los dije, por editorial Verbo Divino. Entonces, más adelante voy a estar bien contento de hacer también un video acerca de esta Biblia para que usted la pueda conocer mejor. Entonces está el texto bíblico completo o íntegro. Bien, la Sagrada Biblia de América Infantil. También, entonces, la tenemos como una Biblia de niños. Y mire esta joyita de Biblia que tengo acá. Mire. La Biblia Católica para niños. Léela, vívela, ámala. Es una Biblia bastante grande. Esta tiene aproximadamente unos 26 centímetros de largo. Mire, comparada con la Sagrada Biblia de América Infantil, esa Biblia se ve pequeña. Entonces también es una Biblia que tiene mucho color en su interior. No es en tapa dura, es en tapa de cartón. Y aquí aparece la autorización por la Conferencia Episcopal del Latinoamericano, por el Consejo Episcopal. Entonces, esta Biblia utiliza la traducción Dios habla hoy. Está compuesta por los 73 libros, es una Biblia católica obviamente, no protestante. Aquí usted puede ver los libros. Por ejemplo, en el índice, como Tobit, Judit, Primera Macabeos, Segunda Macabeos, acá puede ver Sabiduría y Eclesiástico, que pertenecen al canon católico. Entonces, está llena de colores al servicio de los niños y tiene una letra bastante grande que la diferencia de las otras Biblias que les he presentado. En el caso de que su hijo tenga alguna dificultad visual, acá usted dispone de un excelente material. Mire qué letra más grande posee, porque la Biblia también es grande. No hay nada que decir allí. Y es bastante visual para llamar la atención de los pequeñitos. Mire qué bella, llena de colores, de historias. Y el texto está completo. Eso es lo importante, el texto bíblico está íntegro, está completo. Esta Biblia no es muy conocida en América Latina. De hecho, yo la tuve que comprar por medio de Amazon. Acá, por lo menos en Chile, no la venden y me parece que en muy pocos países de América Latina la venden. Se publica para el público de habla hispana aquí en Estados Unidos, porque obviamente tiene su Biblia similar en inglés, también existe en inglés. Entonces, mire qué Biblia más bella, que más adelante espero mostrarles en un video. Es publicada por la editorial St. Mary Press. Bien, entonces ahí tenemos la Biblia Católica para niños. Más adelante la vamos a ver entonces, hermanos, en un video. Bien, y ahora les voy a mostrar este Nuevo Testamento que también está dedicado para niños. El Nuevo Testamento, la Buena Noticia, publicada por la editorial Verbo Divino. No trae imágenes en colores, pero sí trae imágenes que son en blanco y negro. Y ojo con esto,
Este Nuevo Testamento no es muy conocido, fue traducido por el padre Felipe de Fuentevarría, profesor de Sagrada Escritura. Entonces, este Nuevo Testamento no es muy conocido, pero tenemos la suerte de que se publicó, la bendición de Dios de que ha sido publicado. Entonces, trae dibujos para niños, pero no trae en colores. Pero como es un Nuevo Testamento y tiene una lectura fácil, es muy recomendable para que los niños lo puedan tener. Y en el caso de que usted quiera tener una traducción distinta, es muy recomendable para que usted la tenga en su biblioteca. Está en tamaño pequeño, muy similar a esta, incluso un poco más grande en tamaño. Es más similar a esta, fíjese. Porque son publicadas las dos por la misma casa editorial, que es Verbo Divino. Entonces usted dirá, ¿existe bastante material, hermano, para que los niños puedan leer la palabra de Dios? Sí, existe, hermanos. Entonces, no podemos decir de que no hay Biblias católicas dedicadas para niños. Y ya para ir finalizando, estas ya no son Biblias, pero las quiero mostrar igual porque son clásicas, son antiguas. Esta es una mini Biblia infantil, en el caso de que su hijo ya sea muy pequeñito, para que pueda leer las Sagradas Escrituras en un texto más resumido. Es publicada por la famosa editorial española Ortel. Entonces trae resumida muchas historias a todo color. Aquí en estos libros que les estoy mostrando, estos dos últimos, no está el texto bíblico completo, pero sí le puede servir de introducción a los niños para que puedan conocer mucho más la palabra de Dios. Pueden leer esto primero y después complementarlo con el texto bíblico completo. Y así se le hará mucho más fácil. Entonces, como este es un libro clásico, lo quise mostrar. Y otro libro clásico, hermanos, es este. Yo creo que nosotros lo debemos conocer porque es bastante antiguo y todavía se publica, que es La Biblia del Niño, selección de textos bíblicos, también publicada por la editorial Verbo Divino. Todavía se publica. Y es muy chiquitito, miren. No es casi nada ancho. Pero hace un resumen de las historias de la Biblia. Para que la podamos entender mejor. Se la podemos leer a los niños antes de acostarse. Y es bastante económica. Publicada por la editorial Verbo Divino. En el caso de que su hijo quizás entienda, no entienda mucho. Usted se lo puede leer cuando tenga unos 4, 5, 6, 7 años, y ya después de los 8 en adelante comprarle una que tenga el texto completo. Entonces, hermanos, existe mucho material, como usted lo puede ver aquí en la mesa, para poder conocer la palabra de Dios para nuestros niños, para nuestros pequeñitos. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Comparte y dale like para que así también podamos difundir en conjunto la palabra de Dios. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos e instruye a tu hijo desde pequeñito para que pueda leer las Sagradas Escrituras, porque un buen padre desde pequeño le enseña a sus hijos la palabra de Dios, sobre todo cuando es un padre cristiano, dedicado y devoto a la voluntad de Dios y a también a la iglesia que fue fundada por Cristo. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.